Europako nekazal politikari buruzko erreforma hitz egingo. Hori ez da gaurko eztabaida. Zein da beraz eztabaida? Ba, eztabaida da zein da nahi dugun nekazaritza eta abeltzaintza. Eta zein izan behar da gure nekazaritza eta abeltzaintza etorkizunari begira. Hori dugu helburua. Eta Europako nekazal politika tresna da bakarrik. Zein da beraz gure taldeak defendatzen duen nekazaritza eta abeltzaintza? Ba, nekazaritza eta abeltzaintza duina alde batetik. Nekazariek eta abeltzainek bizi baldintza egokiak izan behar dutelako. Eta bizimoduari eusteko aukera behar dutelako. Gure nekazaritza eta abeltzaintza emankorra izan behar da, baita ere, gizarteak behar dituen elikagaiak ekoizteko modukoa. Eta elikagai osasuntsuak, kalitatezkoak eta bertokoak eduki ahal izateko. Iraunkorra izan behar da, baita ere, lurra eta ingurumena babesteko modukoa. Eta azkenik guztiontzat eta guztiona izan behar da. Eta horretan emakumeen papera bultzatu behar da eta gazteei sartzeko aukera eman behar die. ¿Cuál es la agricultura y la ganadería que queremos en nuestro grupo, que queremos en nuestro país? Una agricultura y una ganadería digna, productiva, sostenible y para todos y todas. Digna para que los agricultores y agricultoras puedan tener una calidad de vida y unas condiciones de vida y una forma de vida sostenible. Productiva para que puedan darnos los alimentos que necesita nuestra sociedad, alimentos sanos y saludables. Sostenible para que puedan proteger la tierra y el medio ambiente en el que desarrollan su actividad. Y una agricultura y una ganadería para todos y todas, que permita el acceso de los y las jóvenes y de las mujeres. Y para eso, la PAC solamente es la herramienta. Solamente es la herramienta para conseguir el objetivo. Y no se puede reformar la herramienta sin saber a dónde se quiere llegar. Porque de lo contrario, si no sabemos cuál es la meta se puede convertir simplemente en cobrar las ayudas, que es lo que ahora sucede. La meta de la reforma de la PAC es ver cómo nos repartimos las ayudas, no cómo conseguimos una mejor ganadería y una mejor agricultura aquí en Euskadi. Y ese es el fracaso de la PAC ahora mismo. El fracaso de la PAC es que no ha conseguido cambiar nada y, sin embargo, lo que ha conseguido es que prime el interés económico. El interés económico que hace que quien más tiene sea quien más cobra. A día de hoy, en España y en Euskadi también, quienes cobran más de la PAC son, por un lado, las grandes empresas del sector de la alimentación. Por poner un ejemplo, más de 5 millones de euros se llevan Nutrespa, galletas Siro o zumos del Mediterráneo. Pero en Euskadi también. En Euskadi, quienes más se llevan de la PAC son ASI, que es el gobierno. Cune, Bodegas Faustino, El Coto de Rioja, Casalbor, Marqués de Riscal, Fernández de Pierola, Foss, Spanish Fine Wines, Bodegas Eguren. Esto no es la carta de un restaurante. Esto es quienes están repartiendo más de 6,5 millones de euros en ayudas de la PAC. Son quienes más cobran en toda Euskadi. Y además de las grandes empresas del sector de la alimentación, tenemos a los grandes terratenientes. Siempre hemos conocido que en España quien más cobra de la PAC es la Casa de Alba, la Duquesa de Alba, más de 3 millones de euros. Y después Juana Belló, 500,000 de euros por una finca de caza. Pero en Euskadi tenemos también, ¿eh? Tenemos nuestros terratenientes propios. Quien más cobra del pago básico en Araba es una empresa que tiene la sede en la calle San Antonio de Vitoria-Gasteiz. Quien más cobra en Gipuzkoa del pago básico es una empresa que tiene la sede en la calle Miramar de Donostia San Sebastián. Quien más cobra de la PAC en Vizcaya es una empresa que tiene la sede en la calle Gran Vía y la segunda en Rodríguez Arias. Esos son nuestros agricultores y agricultoras. Y entre los 10 primeros de Vizcaya, 5 tienen la sede en Getxo. Estas son nuestras duquesas de Alba, en Euskadi. Y esto no es lo que queremos. Esto no es lo que quiere nuestro grupo. Nuestro grupo quiere que cobren quienes tienen que cobrar.
Y a día de hoy las mujeres solamente cobran el 31% de las ayudas de la PAC. Y los jóvenes ni siquiera eso, porque la PAC exige ser propietario. Y ni los jóvenes ni las mujeres son propietarias del terreno en el que trabajan. Y por lo tanto no cobran de la PAC. Eta hori ez da guk nahi dugun eredua. Hori ez da guk nahi dugun Europako nekazal politika. Guk nekazal politika berria nahi dugu euskal nekazalitza eta abeltzaintza berria eraikitzeko. Kalitatezko elikagaiak ekoiztu ahal izateko, ingurumena eta ondasuna zaintzeko eta tradizioak sustatzeko. Eta horretarako nahi dugun laguntzak eta dirua. Laguntzak eta dirua nahi dugu nekazari profesionalentzat eta ez enpresentzat edo lurjabeentzat, nekazari txikientzat, emakumeentzat berdintasuna lantzeko eta gazteentzat sektorea eraberritzeko. Eta laguntzak eta dirua nahi dugu etorkizuna eraiki ahal izateko. Eta alderdi nagusiek lortutako akordioan ez da honetaz ezer aipatzen. Nuestro grupo considera que la PAC, como he dicho, es solamente una herramienta para construir la ganadería y la agricultura vascas del siglo XXI, para poder construir el futuro que hasta ahora no se ha podido construir. La PAC hasta ahora no ha servido para los propósitos que se creó y evidentemente hay que reformarla. Hasta ahora solo ha servido para que quienes más tienen acaparen tierra, agua, semillas y subvenciones. En un borrador del reglamento de la reforma de la PAC actual se introduce una nueva definición que es muy llamativa, es la de agricultores verdaderos, genuinos o reales. Para nosotros y nosotras, en Elkarrekin Podemos, los agricultores y agricultoras verdaderos, genuinos y reales son las agricultoras que promueven la igualdad, son los jóvenes que garantizan el relevo, son los profesionales y no los terratenientes y son las pequeñas y medianas explotaciones que son la mayoría de las que existen en Euskadi. Y lamento que una buena propuesta, una buena moción del Partido Popular, de la señora López de Ocariz, se haya convertido en una transacción donde se da paso a los forestalistas y a una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que debería de ser la PAC, con lo que debería de ser el sector agrícola y ganadero, que desde luego nuestro grupo defiende, y por lo tanto no vamos a poder apoyar esa transacción y hemos tenido que llegar a una transacción alternativa que sí satisface nuestras necesidades, nuestras peticiones y nuestros deseos. Muchas gracias.